Esta cortina nos está llevando de la mano de nuestro hombre de la puesta en el aire, Ricardo Cutufoz, al esperado momento de la columna de Fernando Borroni. Todo lo sucedido con posterioridad al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner es de una gravedad que hace que este atentado sea aún más preocupante de lo que fue, si realmente puede haber una preocupación mayor. La reacción de un sector del periodismo y de la política nos están diciendo que este atentado puede repetirse porque ellos empezaron con un proceso de legitimación por algún lado, por el otro lado por un proceso para ponerlo en duda o para quitarle el valor que realmente tiene y la importancia que realmente tiene. La pregunta entonces que uno se hace y que le cuesta mucho encontrar la respuesta es si estos dos gatillos o estos dos tiros que no salieron al rostro de la vicepresidenta son el punto de llegada luego de años y años de violencia judicial, mediática y política y cultural, o a partir de esto empieza una sociedad más violenta aún. Esa imagen que nos deja estupefactos de un hombre disparándole a Cristina Kirchner a pocos centímetros, ¿es el límite o es el comienzo? No alcanza con los documentos que expresen la condena a este hecho y la solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner. No alcanza con los Twitter, no alcanza con las cadenas nacionales, son necesarios, todo eso es necesario, pero no alcanza. No alcanza con una sociedad que se sienta conmovida 48 horas, no alcanza. Hay que tomar decisiones que nos garanticen a los argentinos y argentinas que vamos a pelear por una democracia que sea no solamente más representativa, sino que nos cuide a todos y a todas en pos de las ideas y lo que cada uno defendemos. Hay que terminar definitivamente con el motor del odio. Y cuando digo terminar definitivamente con el motor del odio, uno no puede poner exclusivamente la responsabilidad del odio que vivimos en la sociedad en manos de Clarín o de la Nación, pero son de los actores más importantes. Hay otras instancias en donde el odio se multiplica. Ahora bien, empecemos por ahí. Y lo han dicho mucho, no estoy diciendo nada nuevo. El gobierno nacional no puede seguir dándole la pauta que le da Clarín. No puede, no debe. La ley te obliga a darle pauta, perfecto, dásela. Ahora, reducísela de inmediato. Publicaron este fin de semana cómo debía utilizarse el arma con la que intentaron matar a Cristina Kirchner. ¿Qué más se necesita? Están manipulando toda la información, como lo hicieron en la dictadura, como hoy recordabas Víctor Hugo, como lo hicieron con Nisman, como lo hicieron con Santiago Maldonado. Hay que terminar con la hipocresía de que darle mayor libertad de voces a los que te quieren ver terminado, acabado en el piso, es parte de la libertad y de la democracia. El gobierno tiene toda la posibilidad a través de un decreto de derogar el decreto de Mauricio Macri que termina con la ley de medios. Lo puede hacer ahora, en este instante, ahora. No, bueno, lo que pasa es que, Fernando, si lo hacemos, el clima social que se genera, y la verdad es que es muy tenso, la verdad es que va a profundizar la grieta. Le dispararon a la presidenta de la Nación a 2 centímetros, 2 disparos, gatillaron 2 veces frente a su rostro. Y seguimos preocupados por a ver cuánto puede generarse del otro lado. Hay que evitar la crispación, ya está la crispación. Me pregunto entonces, ¿qué vamos a hacer como sociedad y qué va a hacer el gobierno? ¿Qué vamos a esperar? ¿La legitimación y la credibilidad del otro lado? Ayer Liliana Hender, en el extraordinario programa de Caníbales, dijo en un momento, hasta que no somos cadáveres, no nos creen. Yo dije, ¿qué síntesis tan dolorosa como real? Hasta porque si Cristina Kirchner la mataban, y digámoslo con crueldad, ahí bueno, quizás hubiesen dicho otra cosa. Hubiesen dicho que la mataron los propios para no sé qué. Pero es cierto, hasta que no somos cadáveres y no nos creen. Y lo decía Victoria Montenegro el otro día en la legislatura. Y los cadáveres los pone siempre el campo nacional y popular. Y aquellos que te disparan le seguimos dando plata. Y aquellos que te disparan le decimos, nosotros vamos a cuidar la democracia y queremos que vos expreses
es todo lo que querés expresar, porque tu libertad nos garantiza. Yo no quiero que se exprese más el odio. No quiero que se exprese más. Ni bajo el nombre de la libertad de expresión, ni bajo nada de eso. Falta acción política. Lo decía Máximo Kirchner en estos días. Juntos por el Cambio se lavó la cara y nosotros le dimos el jabón. Sí, se trata de esto. Hay que actuar con profundidad. Con profundidad. La CGT dice, estamos en estado de alerta. Menos mal que están en estado de alerta cuando le disparan al rostro de la presidenta. Menos mal. Gracias por estar en estado de alerta. ¿Podrían tomar una medida si no les jode? Ojalá que sean estas. Las de un paro y que avance. Y cierro con esta última idea. Ser democrático no significa tolerar, legitimar la apología del crimen, la apología del delito, la persecución, el nazismo, el deseo de terminar con el otro. Para tener una democracia digna hay que diferenciar entre el adversario y el enemigo. Al adversario todo, todo al adversario. El enemigo, a diferencia del adversario, quiere que te exterminen. El enemigo quiere tu desaparición. El adversario quiere demostrarte que piensa distinto. Bien, hay que cambiar esta realidad sin miedo. ¿Cuál es la instancia que más nos puede preocupar después de las imágenes que vimos? Salvo que en realidad estemos más cómodos en esta democracia mediocre que en una democracia más justa. Qué verdad. La columna de Fernando Borroni.